Me dicen Peti en el barrio, ya tengo 60 años acá en el barrio y soy director general de la Murga Los Desconocidos de Siempre, que sale de Humahuaca y Pringles, y bueno, hoy nos encontró en este día así casi lluvioso acá en el Parque Centenario. Esto nace en el 99, si bien la Murga es una cuestión contestataria que nace desde abajo y trabaja siempre para los carnavales, nosotros lo que sí le habíamos visto fue una beta para el trabajo social acá en el barrio. Ya que cuando nos dimos cuenta que una murga puede tener de 50, 100, 70 personas, es una comunidad. Y bueno, así arrancamos, así empezamos a ensayar acá en la, primero en la Facultad de Ciencias Sociales, que nos dieron un espacio, y después vinimos aquí al parque, empezamos con los festivales. Uno de los trabajos que hicimos muy importante fue en el Ramsay, de ahí el trabajo con este tema de tener chicos con necesidades especiales. Pero la mayoría de las murgas que hay trabajan así en el tema este de inclusión, ¿no? No es una cuestión sectaria, que no puede estar al contrario. Bueno, trabajamos con el hecho de que somos todos iguales. Acá somos todos murgueros. Esto nosotros lo hemos visto cuando fuimos a trabajar a diferentes instituciones y a demostrarle a ellos lo que era el bombo con platillo. Ellos automáticamente, sintiendo esto, bailaban. Lo que pasa es que nosotros nos ves hoy en día y hacemos coreografías y demás. Pero antes lo que la murga era seguir el paso del bombo. Y ellos lo que hacen exactamente es lo mismo. Hemos logrado en varios lugares que se arme murguita, hacer nuestros festivales. Llevamos acá en este parque 75 festivales en casi 14 años. Y que han venido murga a diferentes instituciones y salieron como murgueros. ¿No? Y se los aplaudió como murguero. Y así se dio que pudimos hacer diferentes actividades. Como este año también fue el quinto año de la peña con estos chicos, y te digo que es una satisfacción muy grande ver cómo se preparan, ver cómo trabajan, el amor y las cosas que ponen, y esto lo tienen visto nuestros chicos también. Ya digo, para nosotros es una cuestión muy, muy importante que se acerquen ellos, que se acerquen los padres, porque nosotros también, así de esta manera, podemos desmitificar lo que es la murga. Ya digo, porque para todo el mundo vos decís murga y es un conjunto, un conglomerado de borrachos, drogadictos, de todo. Como si en otros ámbitos no hubiese todas estas cosas. Y yo siempre lo digo, bueno, si vos sabés que en el ámbito de la murga hay, ¿por qué no viene a dar una mano? ¿Me entendés? Pero bueno, pero esto es así. Y con los chiquitos de esto también creo que pasa lo mismo. Por eso nosotros cada vez que nos llaman a un lugar, y más, nos llamamos una vez a la atención, están en el libro de la Copidis, porque bueno, justamente vamos a todos estos lugares. Así que agradecemos a ellos también que nos hayan incluido. Y bueno, nosotros estamos para estas cosas. La murga, esta murga en sí, Los Desconocidos de Siempre, estaba para este tipo de trabajo. Por eso ya te digo que siempre encontramos una beta en la parte social, más que todo. El tema de Los Desconocidos de Siempre, si bien tiene que ver un poco con la vieja leyenda de Charlie y toda esa banda, lo que sí la vivimos nosotros, el tema de que nosotros, porque por más que salgamos a tocar, por más que salgamos a cualquier lado, vamos a seguir siendo esos desconocidos que estamos. ¿Viste? O sea, si bien acordamos del nombre, tenía mucho que ver con esto, como suburbano que somos, y por eso nosotros somos esos desconocidos que siempre vamos a estar en cualquier lado. Como, viste, me llamaste, estamos, y bueno, vamos a seguir estando, sea si Dios quiere.